del caño hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Si hay algo en lo que todos los argentinos, oficialistas, opositores, neutrales, distraídos, todos estaremos de acuerdo, es que estos tres meses y un poco más de gobierno de Javier Milei han sido como un terremoto que sacudió al país, un terremoto que modificó el nivel de vida de la gente. Para una mayoría, la modificación ha sido para mal en términos de nivel de vida. Solo algunos grupos muy minoritarios se vieron beneficiados por la liberalización de los precios, por alguna desregulación de sus negocios, por el aumento de algunos activos financieros. La gran mayoría tuvo una caída fuerte en su nivel de vida, en la posibilidad de consumir, de acceder a los bienes y servicios cotidianos, incluso una erosión de sus ahorros. Sin embargo, el gobierno afirma que los resultados logrados en estos 100 días son extraordinariamente positivos. Veamos. Está primero el tema de la inflación, tema central. Un fenómeno que le costó en buena medida la derrota electoral a la Unión por la Patria y a su ministro de Economía, Sergio Massa. Por eso, controlar, derrotar a la inflación, sea acaso el principal mandato con el que Milei llegó al poder y también el principal criterio para su éxito o su fracaso. Como en su momento hizo Macri, Milei llegó con un discurso simplista respecto de la inflación. Iban a bajar la inflación de un ondazo. Las frases de Victoria Villarroel. Ellos decían que iban a vencerla porque tenían muy claro cuáles eran las causas de la inflación, en realidad una sola causa, la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Esa era la causa de la inflación y no les iba a temblar el pulso para eliminar esa causa, porque eliminando el déficit fiscal se acabaría la emisión monetaria del Banco Central para financiar ese déficit y de ese modo se acabaría la inflación. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que la inflación se aceleró y mucho durante el gobierno de Milei. La inflación promedio entre enero y octubre de 2023 era de 8,2% mensual, inflación alta. Se aceleró a 12,8% en noviembre, después de la elección de Milei, porque las empresas dejaron de respetar los programas de precios cuidados. Pero se fue mucho más arriba después de la asunción de Milei. Se fue a 25,5% en diciembre, 20,6% en enero, 13,2% en febrero. Con lo cual, en tres meses los precios aumentaron un 71% si acumulamos la inflación de cada uno de estos tres meses. Y la inflación se aceleró a pesar de que el gobierno había hecho todo lo que él decía que había que hacer para frenar la inflación, puesto que equilibró las cuentas fiscales y el Banco Central frenó la emisión de base monetaria. ¿Cómo explicar esta aparente paradoja? Bueno, no es tan difícil. Basta con aceptar que no es cierto que la única causa de la inflación sea la emisión monetaria. Si los precios aceleraron su subida a pesar de la restricción en la emisión de moneda, fue por dos medidas del propio gobierno. Una, la brusca y fuerte devaluación del peso, que disparó el dólar en un 118%. Y la otra fue la desregulación, no menos brusca, de los precios de numerosos bienes y servicios. Se les dio carta blanca a los empresarios, a los formadores de precios. Y ahora el propio gobierno se preocupa en exhortar a esos empresarios,
tanto a los productores de alimentos como a los supermercadistas, para que moderen el entusiasmo con el que se pusieron a remarcar los precios. También el gobierno está conteniendo, pisando el tipo de cambio, que aumenta un 2% mensual con una inflación muchísimo más elevada. Es el propio gobierno el que se niega a homologar los ajustes salariales que permitirían recuperar al menos parcialmente lo perdido en este trimestre. Y de este modo está admitiendo que la devaluación o que la puja de ingresos, la carrera entre precios y salarios, también pueden ser causa de inflación. Más aún, el gobierno facilita ahora las importaciones de una amplia gama de bienes de la canasta de consumo final para que los formadores de precios moderen sus remarcaciones. Ahora, nada de esto, el control del dólar, de frenar los aumentos salariales, esta exhortación a los formadores de precios, nada de eso sería necesario si realmente la emisión monetaria fuera la única y probada causa de inflación, como no se cansa de repetir nuestro presidente. Ahora, una mente dogmática nunca va a dejar que la molesta realidad altere sus creencias. En este caso, la teoría monetarista, que por cierto nadie acepta como válida en el mundo. En otra columna recordé que el propio Milton Friedman admitió en una de las últimas entrevistas públicas que dio, allá por 2003, y se había equivocado. Pero esto no ha llevado a Milei a cambiar su visión de que la única y probada causa de la inflación es la emisión monetaria. Entonces, en vez de admitir el fracaso de la política antiinflacionaria, puesto que aceleró la inflación en vez de bajarla, afirma que ha sido un gran éxito porque sin ella, sin esta política antiinflacionaria, hubiéramos tenido 17.000% de inflación, o sea, una hiperinflación. Lo que es, por cierto, descabellado. La inflación de 12 meses a noviembre del año 2023 era de 160,9%, no de varios miles porcentuales. Notemos, dentro de este marco, que la caída del salario real, y más generalmente la de los ingresos y del patrimonio de las familias, no es un daño colateral de la política antiinflacionaria. O sea, no es que la política antiinflacionaria tenía como efecto no deseado el bajar el salario real. No. Esta compresión de los ingresos y del patrimonio de las familias es un factor central de la política antiinflacionaria. Porque se trata de que la gente no tenga suficientes ingresos. Se trata de que vea disminuir el valor de sus plazos fijos. Además, y esto es festejado por Milei, le saqué los pesos, dice, a las familias. No van a poder convalidar la subida de los precios. Esta es una paradoja de la política antiinflacionaria, porque para los monetaristas, en general, para muchos economistas, la inflación es mala. No por una cuestión ontológica de que sea malvada. Es mala porque tiene efectos negativos sobre la economía. Porque disminuye el salario real, disminuye las jubilaciones, porque erosiona el ahorro en pesos y concentra el ingreso en los grandes empresarios formadores de precios. También la inflación es mala porque introduce incertidumbre en toda la economía, achica el horizonte de las decisiones, o sea, se va a un cortoplacismo, y esto desalienta la inversión de largo plazo. Entonces, se combate la inflación no por sí misma, sino por las consecuencias negativas que tiene sobre la economía y la sociedad. Y la paradoja es que la forma de frenar la inflación, que no solamente no la ha frenado, al menos por ahora, la paradoja es que se basa en bajar los salarios y las jubilaciones, en amputar el ahorro en pesos, en contraer la inversión y la actividad económica. O sea, se basa en todo lo negativo que se pretende eliminar
con el control de la inflación. Es una paradoja, nos estaba mordiendo la cola. Y aún suponiendo que estos costos de la baja de la inflación fueran exitosos en el sentido que en algún momento la inflación bajaría de manera significativa, lo que todavía no está en duda, suponiendo eso, no estamos solucionando el problema de fondo, sino que lo estamos consolidando. El problema de fondo es la caída de los ingresos de las familias, es la caída de la inversión, es la depresión económica. Lo que estamos viendo en el debate actual sobre las jubilaciones va en ese sentido. El gobierno quiere cambiar la fórmula de las jubilaciones, no para mejorarlas, sino que para mantenerlas a un nivel deprimido en el largo plazo. Esto nos lleva a otro supuesto éxito del que se enorgullece este gobierno, que es la obtención de un excedente fiscal en enero y también en febrero. Esto, como vimos, es un elemento central de toda su estrategia económica. Y hasta podemos decir que hoy hay un considerable consenso en que es necesario equilibrar las cuentas fiscales. La discusión, la verdadera discusión, no es déficit sí o déficit no, es cómo y en qué plazos se avanza hacia un equilibrio fiscal. Para que ese equilibrio sea duradero y sea virtuoso, en el sentido de que favorezca al desarrollo económico y social, no cualquier forma de reducir el déficit fiscal da lo mismo. Y si miramos de qué manera el déficit fiscal fue eliminado en este principio de 2024, vemos que es básicamente por una caída brutal del gasto público. No es lo que desearía el Fondo Monetario Internacional. Estuve viendo el informe que prepararon en febrero, en la séptima revisión de cómo va marchando el programa Standby que tenemos firmado con el Fondo Monetario. Y lo que el Fondo desearía, lo que el Fondo presenta como una proyección de cómo ve que debería seguir la economía argentina, hay una disminución del déficit, pero casi en partes iguales por aumento de los ingresos y caída del gasto. Entonces, un 40% es aumento de los ingresos, un 60% es la disminución del gasto, y en la disminución del gasto no es la que está ocurriendo ahora, en donde el principal ahorro está en las jubilaciones y pensiones. El fondo pretende mantener el gasto social porque está preocupado por las consecuencias políticas del ajuste que está realizando el gobierno en este momento. De este modo estoy abriendo un capítulo, el capítulo del ajuste fiscal, que es otro de los elementos importantes de la política económica de Milei, de los supuestos éxitos que está teniendo. Hay otro capítulo más que es el de las cuentas externas, los dólares, en qué medida se está avanzando hacia un ajuste externo también que sea sustentable. Pero bueno, esto nos va a dar tema entonces para próximas columnas. Lo que tenemos dicho hasta ahora es que en la política antiinflacionaria vemos más paradojas que éxitos, vemos más costos que logros. El más evidente de todos, por ahora, la inflación se aceleró. Continuarán.